Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons en Springfield. Mi ID es HomeTonier y voy a disfrutar del evento Navidad 2015. ¡Cómo me gusta entrar al juego y ver esas manitas amarillas! Misiones completas. Saco a los personajes del la gastroneta Renoburger y de la estación de Fresh y Swiss. No se han subido de nivel ninguna de las dos cosas. Voy a ver qué me falta para conseguir el siguiente premio del acto 2. El colmado de chocolate, mucho. Unos 6.600 muérdagos. Vamos a la gastroneta, hacer que los cerebritos cultiven carne sintética. 8 horas 32 de muérdago cada uno. Lisa, el director Skinner, Martin y el tipo de la tienda de cómics. Son 4, pero con 3 me valen. Me voy a dejar al tipo de la tienda de cómics para irme a la fortaleza de la melancolía, donde hacer que los chiflados se tomen libertades recreativas. Esto hace que sean 6 veces. Cletus, Willy, Apu y Krusty el payaso. ¡Buah! Que hay que repetirlo. Además de estas 4 horas y 16 de muérdago, habrá que vivir otras 4 horitas. Bueno, lo de cultivar la carne sintética, voy a mandar también al tipo de la tienda de cómics porque no le necesito en la fortaleza y así gano más muérdago. A ver ahora la estación de Fresh y Calientes. Bueno, si quiero que siga subiendo, hay que mandar a la chavalería a trabajar. Van a ir todos menos Martin, que sigue haciendo cositas en otros sitios. Te voy a ser sincero, hay que entrar cada 3-4 horas a Springfield, al juego, porque se regeneran mucho los fiesteros y porque además en este acto 2 casi siempre hay que enviar 2 veces a los personajes a hacer misiones para que vayan avanzando en los nuevos edificios y decoraciones y fábricas de recursos. Si entras cada 3-4 horas, no vas a tener ningún problema para conseguir todos los premios del acto 2. Yo creo que sí que lo voy a conseguir y que me van a sobrar días para intentar conseguir rosquillas, así que tengo que luchar y seguir haciendo retos como el de aplastar fiesteros. Cuando entro me encuentro a Gil suplicándome que mire a ver qué oferta tiene. ¡Una cúpula de nieve gigante! ¡Una cúpula de nieve gigante! ¡Mirad dentro de la cúpula de nieve gigante! ¡Alucinante y súper emocionante! ¡Confía en el viejo Gil! ¡No te estoy vendiendo esto por encima de su precio como hice con el resto de artículos en el pasado! Es un artículo alucinante. Siempre y cuando no sufras claustrofobia, no te den miedo las alturas como a mí y tengas un patio tan grande como los jardines de Versalles. Aquí dice que la base es de oro macizo y que está hecha a mano y vaya, no te vas a creer lo que hay dentro. Una casa histórica de 3 plantas y 5 dormitorios en la cima de un glaciar elegante. Seguro que se tambalea más que este anuncio. Tendrás tu propia montañita de hielo privada. Cuidado cuando la explores. A los osos polares les encanta jugar al fútbol con cabezas redondas como la tuya. Pero no te preocupes, solo tienes que esperar unas semanas hasta que el calentamiento global se encargue de esas criaturas. Ah, y dado que la casa está al borde de un precipicio, invertiría en un buen seguro de hogar y paracaídas. Esa cúpula de nieve puede alojar 5 generaciones de personas y sus mascotas, una auténtica escena navideña. No lo hagas por mí, hazlo por los pequeños huérfanos, los obesos, el tipo con barba del norte y los elfos malnutridos que no se pueden permitir las vitaminas para crecer. ¡Hoy va, qué charlaza! ¡Consigue ahora tu pequeño momento de felicidad invernal!
desbloquea diferentes trabajos de personajes para ver un despliegue épico. ¿Pero qué me estás contando, Gil? Sé que me estás pidiendo alegremente y con esa sonrisa 225 rosquillas. Bueno, no va a ser posible. Comprendo que no lo compres. Eres una de esas personas extrañas que no soportan tener algo maravilloso en sus vidas. No es que no quiera, es que es muy difícil. 225 rosquillas, no voy a poder dártelas. Eso sí, aquellos que quieran comprar esa escena navideña van a flipar, porque es fantástico, extraordinario y además único. Para aquellos que tienen rosquillas de sobra, va a ser un regalo alucinante. Yo sigo aplastando fiesteros y recogiendo de billetes mi Springfield, buscando acabar reto, lo consigo. Ese tercer reto y gano 200 bolas navideñas. ¡Qué bien! Atención, ahí tengo unos regalitos que se mueven. Pero mira, que ya tengo 3 retos semanales terminados. Me voy a portar mal abriendo ese regalo. ¡Qué bien! Muchos lacitos. Que no quería tocar en Toz, quiero abrir otro regalito que se está moviendo azulito y otro rosita. Pues en este azulito me voy a portar bien. ¡Oh! Buen acierto para llevarme lacitos. Me voy a portar mal y buen acierto. Pues he salido bastante beneficiado de este montón de regalitos recogiendo lacitos. Sigo cogiendo y aplastando fiesteros para quitarles el muérdago y dinerito de las casas. Ya te digo que es muy importante todo esto, entrar 3-4 horitas. Hay más muérdago en los arbolitos. Saco a la gente de la estación de Fresh Swiss. Y tengo pulgares hacia arriba en la fortaleza de la melancolidad. A ver qué ocurre. Me quedan todavía 6.100 de muérdago para conseguir ese premio. No ha pasado nada. A ver, quítate Cletus de ahí, ¿por qué te paras? Pues para subirlo a nivel 2 necesito tomarse libertades creativas nuevamente. 4 horas, 16 de muérdago cada uno. Llevo 4, con 2 que mandara me bastaba, pero queda mucho por hacer para subir de nivel a esa fortaleza. La estación de Fresh Swiss. Sigo trabajando 4 horitas. Sellos de fidelidad. Esto te tiene que sonar sí o sí. Tienes que hacerlo un montonazo de veces si quieres conseguir cada 5 niveles 100 de muérdago. Que a lo mejor, si no lo haces, te puedes arrepentir luego. Pues hacer que los cerebritos cultiven carne sintética, les quedan 2 horitas. Pasaron muy rapidito esas 2 horitas. Saco a los 4 personajes de la gastroneta. Recojo también del zoo interactivo otro muérdago. ¡Ay! ¡Martín! Ya has terminado. A ver si te mando de nuevo a la gastroneta o a ver quiénes los que me piden de estar en la gastroneta. Vamos allá, que la quiero subir de nivel. ¡Hombre! Hacer que los jugadores compulsivos coman serrín con precio excesivo. 8 necesito. 6 horas, 24 de muérdago cada uno. Y como los tengo que volver a mandar otra vez, he mandado solo a 4, necesito 8, van a tener que ser el doble de horas. ¡Oh, madre mía! Pues puedo mandar a Martin a comprar fresas calientes, pero me espero a que terminen los que están ya dentro y luego los mando todos juntitos. En la fortaleza también les quedan 49 minutos. Bueno, pues poquito a poquito, ¿eh? Hay que apuntárselo y entrar siempre a tiempo. Como vas a ver, esa horita se ha pasado deprisa. Recojo a los que están en la estación de Fresh Swiss. Más muérdago en los arbolitos. Qué bien, porque
son 100 y pico, y ya han terminado en la fortaleza. Los saco de ahí a ver qué pasa. Nada, es que hay que mandarlos otra vez a currar. Pero quita Willy de en medio, es que se quedan ahí atascados como si hubiera una puerta. Pues hay que mandar a jóvenes que salgan de la continuidad. Bueno, 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 8 horas cada joven, 32 de muérdago. Oh, solo tengo 5, pero si se supone que hay muchos más jóvenes que tengo en la ciudad, nada más que 5, esto me va a suponer 16 horas. 16 horas esta etapa de la segunda nivel de la fortaleza de la melancolidad. Pues no me gusta, porque tengo 8 o 9 personajes jóvenes y no me los ha aceptado para esta misión. Voy a aplastar a estos fiesteros con rabia absoluta. Me voy a la gastroneta. Ahora necesito que los jugadores compulsivos coman serrín caro. Ya los tengo ahí trabajando. Voy a la estación de Fresh Swiss y ves, si es que me queda Ralph, no lo han contado. Al adolescente chillón tampoco y a Kearney tampoco. ¿Pero por qué? Con esos tres completaba la misión de la fortaleza. Bueno, pues nada. Me quedan 5.600 de muérdago. Nuevamente he venido. Hay pulgares hacia arriba, eso me gusta. Voy a sacarlos de la gastroneta y de la estación de Fresh Swiss. Un montón de muérdago que recibo. Quiero conquistar el nuevo premio del acto 2, pero me está costando bastante. Bueno, los jugadores compulsivos comiendo serrín 4 de 8, pues si mando otra vez a los 4 en esas 6 horas, por fin acabaré de subir al nivel 3 la gastroneta Reno Burger. Bueno, venga, me apunto el tiempo en el que tengo que entrar. No voy a mandar a estos al Fresh Swiss porque voy a esperar a que salgan los jóvenes dentro de 2 horas y media. 5 de 8 llevo, no está mal. Bueno, venga, sí, voy a mandar a los de la estación de Fresh Swiss, que no los voy a necesitar de momento para nada. 4 horitas a conseguir sellos de fidelidad. Hay que tener mucha paciencia, para conseguir subir la gastroneta y la fortaleza de la melancolidad de nivel. Pero aquí estamos, al pie del cañón, y busco otro premio del acto 2. No he podido entrar antes y cuando vengo al juego me encuentro la ciudad llena de fiesteros. Esto es malo porque he perdido un tiempo precioso, pero es bueno. Recibo 75 de muérdago por entrar hoy a jugar. Y hay disponible otro nuevo reto. A ver cuál es. Hacer que Cletus coseche termitas 4 veces. ¡Ay! Voy a tener que perder a este jugador, a este personaje, 16 horas haciendo otra misión, que es cosechar termitas, en la que ganaré dinero y experiencia y me quedaré sin muérdago en este personaje. Voy a limpiar un poquito el Springfield de fiesteros y dinero, que está a rebosar porque no entré al tiempo. He dejado pasar unas horas preciosas que me pueden repercutir en no conseguir algún premio, pero yo creo que sí, que me sobra tiempo. Ahí está, saco lo de la gastroneta. ¡Hay chispitas! ¡Hay fiesta! Porque la gastroneta sube al máximo nivel. Completamos la gastroneta Reno Burger. Gano encima 1515 de muérdago. Lo siento, Homer, pero no me quedan chocolatinas en los estantes. ¿Cómo? Apu, no me puedes hacer eso. Jimbo, Dolph y Kearney robaron todos los que había, Homer. ¿Y se lo has permitido? Durante las fiestas tengo un pequeño hueco en mi corazón para todos los criminales, matones y hooligans. ¡Ay! ¿En qué otro lugar de la ciudad puedo un hombre con sobrepeso conseguir sus dulces?
Pues atención, que nos da la misión el vetusto colmado de chocolate. Me quedan 3200 de muérdago y luego habrá que construir ese edificio. Pues se lanza la misión del nuevo premio del acto 2, el colmado de chocolate. Me pongo manos a la obra. Debería aplicar este tipo de obtención de carne a cada tipo de hamburguesa de Krusty. Estas hamburguesas cuestan menos que el papel para envolver en los que las sirvo. Y misión cumplida, carne misteriosa festiva 2. Recojo 100 de muérdago y 10 de experiencia que me van a venir fenomenal para desbloquear ese premio del colmado de chocolate. Atención, que tengo ahí que recoger más muérdago. Y es que sería el tercer premio del acto 2. Pues recojo esos 160 de muérdago, que no los desperdicio, cada 4 horas. Esto me viene genial. Y ahí está la gastroneta Renoburger completada. Ahora siento una satisfacción enorme. Pero cómo cuesta conseguir estas cosas, porque hay que hacer muchas misiones. Espero que tú también la tengas. Que no te pierdas la serie, porque sigo luchando para desbloquear cosas en este super evento. Navidad Invierno 2015 del juegazo Los Simpson Springfield. Hasta luego.